atendiendo el conflicto con diálogo y con acuerdos. Esa es la ruta que ha definido mi gobierno desde el primer día. Y esa base de diálogo, y si se necesita más diálogo, pues más diálogo. Hasta que las cosas salgan de manera paralela, como este es un tema agrario, hemos pedido también ya a la Secretaría de Gobernación que se incorpore para que puedan ellos dirimir también los temas de corte agrario, como está el pedimento. También es importante que participe la Secretaría de Gobernación para que también dé una opinión. Y de manera paralela se está trabajando en una brecha para que también la población de Juquila tenga una salida igual de ágil. Quiero también dejar claro que Juquila tiene entradas y salidas, no es que esté aislado, tiene otras salidas, toma más tiempo, y por eso hicimos un acuerdo con la comisión que tenía Juquila para abrir la brecha, que debe estar en esta semana. Así que así es como estamos trabajando. Está en este momento trabajando en el tema de guerra. La movilización policíaca que se llevó a esa zona, la movilización policíaca que se llevó a esa zona es para desalojar la carretera. No, de dejarlo claro, todo lo que sea va a ser a base de diálogo. ¿Fracasó el pacto de paz, gobernador? Pues no cumplieron las partes, y por eso digo que cuando